Muy buenas equipo, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y segundo capítulo de El libro de Boba Fett, que la gente dice que es muy lenta. Yo he escuchado comentarios de que es muy lenta y yo, mi opinión es que todo lo que nos explican es necesario para saber el trasfondo del personaje, para saber las inquietudes del personaje a lo largo de toda esta serie. Y también este capítulo me ha parecido muy importante porque nos dan otra visión de personajes que son muy típicos, o sea, muy típicos de Star Wars, que aparecen en casi todas las películas de Star Wars, como son los moradores de las aleras, y nos dan otro trasfondo y vemos su lado más personal, más familiar, más... no me sale la palabra, más... vemos sus costumbres, cómo se organizan esas tribus. Me parece brutal este capítulo, sinceramente. A mí no me ha parecido corto. Encima también te meten acción, te meten un montón de cosas. Así que vamos a darle, soy David Ming y aquí estamos un día más en la oficina, y nuestra jerga de hoy es sobre el capítulo número 2 del libro de Boba Fett. Nada de fit, tu, cuidado, este vídeo contendrá spoilers. Quedan avisados, luego a mí no me echen la culpa. Yo tengo que decirlo, que mi corazoncito al empezar el capítulo ha hecho ha sido entrañable la imagen esa que te recuerda al retorno del Jedi, ¿no? Cuando llegan C-3PO y R2-D2, después van andando por el desierto y topan con el palacio de Jabba el Hutt. Y sale la bola esta, que no la entiendes, y luego la ve la compuerta tal. Ostras, ahí me ha llegado. Pues total, llegan con el preso de la orden del viento, al preso que han cogido de la orden del viento nocturno, ¿no? Que son asesinos, que es tipo caza recompensas, ¿no? Yo te pago, pero en vez de para hacer cualquier tipo de trabajo, te pago para matar. Y debe ser que tienen una reputación increíble. Entonces, total, lo llevan al palacio donde está ahora Boba Fett y le intentan sonsacar, ¿quién ha trabajado para ti? No sé qué. Y claro, el robot le dice, pero si son de la Orden del Viento, están súper especializados en que por mucho que les sometas y por mucho que les ocurre cualquier cosa, no le vas a sacar. Y coge y dice, no, a mí no, pero ya verás como el Rancor sí. Le dan al botón, se abre la compuerta, yo diciendo, no, no, que salga. Aunque sabemos que en el retorno del Jedi, Luke Skywalker hace que la compuerta se caiga, ¿no? Y queda así aplastado y muerto el pobre Rancor. Que también vemos muy importante esto de, que os dije en el anterior capítulo, de que lo relacionan todo. El Rancor en la Ribera Mala le salvan cuando es joven, porque le tienen ahí apresado y le salvan cuando es joven, y luego ya acaba donde el palacio de Jabba. Es así, para ir relacionando todas las series. Y yo, cuando se abre la puerta, digo, a ver, ¿qué va a salir? O sea, yo tenía, algo de mí tenía la confianza de que fuera a aparecer, y yo diciendo, está muerto. Pero como el orden está alegre, aunque sea otro, que no sea el mismo, pero que aparezca un bicho gigante. Y está vacío. ¡Oh! Muy buena estrategia, o sea, muy buena argucia para sacar la información, pero no juguéis con mi corazoncito, no juguéis con mi core. ¡Hombre! ¡Hombre! Estoy aquí emocionado por ver al bicho y resulta que no sale. ¡Ah, qué pena! Entonces, pues eso. Ya conocemos que ha pasado algo y vemos que ha sido el alcalde el que les ha mandado. Eso es lo que dice el de la Orden del Viento. Entonces van a ver al alcalde, tal, no sé qué. Y le amenaza y dice, oye, ten cuidado, porque hasta si tú te portas bien, yo me porto bien. Si tú te portas bien, yo me porto bien. Así que tengamos la fiesta en paz. Vamos. Y coge y le dice una frase que tengo aquí apuntada, antes de que le dice, dirigir una familia es más complicado que cazar presas. Entonces dice, eso tú lo sabrás cuando vayas a la cantina esta. Va a la cantina. Y otra cosa que tengo que decir, que me saca un poquito, cuando van los cerdos así andando, los cerdos verdes van andando, se les nota la malla del pantalón, porque yo creo que lo de arriba sí que es pintado, pero lo de abajo son como mallas verdes, leotardos verdes, y cuando van andando se les nota así como la raya que se va moviendo, y dije, joder, que se supone que es la piel, no son unos leotardos. En unas o dos escenas sí que se les ha notado, por poner un pero, al atrezo. Total, que resulta que han llegado primos de Jabba el Hutt,
que es lo típico que pasa siempre, ¿no? Te vas a repartir una herencia y aparece un primo de Murcia que no lo has visto en tu vida y no le conoces de nada y dice, oye, que yo también soy la familia, gimme, gimme. ¿Y tú quién eres? Pues yo, Juan Jesús, de Murcia, soy vuestro primo. Pues aquí ha pasado igual, han llegado los dos Ha, dos gemelos, o sea, dos mellizos Ha, que dicen que las tierras que tiene ahora mismo Boba Fett son suyas. Y también muy importante que nos descubren que es Boba Fett el que mata a Vi Fortuna para hacerse con las tierras. No es que Vi Fortuna se muera, se quede ahí un puesto vacío y diga Boba Fett, pues venga, pa'lante. No, no es así. Sino que es que vemos cómo vemos que la ha matado el propio Boba Fett para hacerse con las tierras. Total, que vemos otra cosa que también me ha dado en el cuore, en el corazón. Que vemos a un Wookiee. Vemos a un Wookiee que es la raza del Chihuahua. ¡Guau! Nos van sacando cositas del pasado de Star Wars, de las películas. Es súper emocionante y me encanta. Vemos a un Wookiee, no sé quién es ese Wookiee, pero le vemos y ya es algo que dices. Gracias, gracias, gracias. Has compensado lo del leotardo del cerdo verde. Y luego ya vemos, ya empezamos a ver otra vez flashback. Que a mí el flashback, el recurso que tienen y cómo lo hacen lo del flashback me parece súper bien. Porque aparte, como he dicho en la parte sin spoilers, nos introducen todo el tema de Boba Fett. Porque ha habido un vacío desde el retorno del Jedi hasta ahora. Que sí, que lo hemos visto en pinceladas en el Mandaloriano. Vale, pero no sabíamos qué había pasado con él. Y pues es la serie de Boba Fett. ¿Qué quieres? ¿Que haga otra serie de Boba Fett antes del libro de Boba Fett? Pues no, ya te lo meten todo, ¿eh? No me estorban esos flashbacks. No me estorban. Y encima, vemos cómo se organizan tribus que no tienen un potencial económico, no son tan importantes a nivel de Capitolio, pum, un montón de edificios, tal. Son tribus que son muy importantes en la historia de Star Wars porque aparecen en prácticamente todos los episodios. Tenemos en la amenaza fantasma que salen así porque ellos son los primogénitos del desierto, son los que llevan ahí toda la vida. Y viene la gente a montar sus ciudades y montar sus cosas en el desierto y les tratan a ellos como si fueran los invasores, como si fueran ladrones, como si fueran tal. Oye, no, perdona, yo estaba aquí en el desierto y me han montado una ciudad. Me podré quejar, ¿no? Vamos, digo yo que me podré quejar, ¿no? Vamos, por favor. ¿O no me voy a poder yo a quejar de que estén montando ciudades en mi desierto? Lo vemos en la amenaza fantasma, con las carreras de vainas que empiezan a disparar a la gente. Lo vemos también, aparecen en el ataque de los clones, ¿no? Cuando vemos esa primera transformación de Anakin, ese ya que está el lado oscuro, está aquí. Vente para acá, vente para acá. Con la caña, ¿no? El lado oscuro de Anakin. Y lo vamos viendo un montón. Lo vemos también, ya pasamos a la trilogía original, si queréis. Lo vemos también Una Nueva Esperanza. Se desempeña en Tatooine, básicamente las acciones, Luke, etcétera, en Tatooine. De hecho, Obi-Wan Kenobi aparece salvándole de un morador de las arenas. Y podemos poner mil ejemplos en todo el largo de todas las películas de Star Wars. Y vemos como sus costumbres, y eso me gusta mucho. Y le vamos y nos muestra cómo interactúa con Boba Fett, cómo pasa de ser el apresado, ¿no? Como un esclavo para que mandarle a buscar agua, a buscar miel de coco, ese raro asqueroso, esa cosa rara. Como para ser uno más de la tribu porque mata al bicho ese gigante con cuatro brazos y tal y le lleva la cabeza. Y entonces ve cómo unos traficantes de especias eligen esa ruta y claro, cuando les ven los traficantes que son los que están metiéndose en el desierto, dicen, joder, ¿estos qué hacen aquí? Les vamos a disparar. Entonces, todo el flashback se ve cómo van a por el tren, cómo hacen para robar todo el tren, les enseña a manejar spinners, porque pone que ellos son atecnológicos totales, como si vas ahora mismo al Amazonas y te vas a una tribu del Amazonas, que tienen flechas y pues, o sea, es igual, pero extrapolándolo al mundo de Star Wars, ¿sabes? Y es así. Y luego ya, al final de toda esta aventura, me gusta, y de hecho las escenas, o sea, perdón, que se me ha ido la cabeza. A mí, la acción del tren
me parece brutal. O sea, me parece... ¿cómo vemos ese cambio en forma de pensar, en forma de lucha de los moradores de las arenas? Perdón que no me esté centrando en Boba Fett, pero es que para mí Boba Fett en este capítulo es lo de menos. Aparte de del primero este, que ya veremos las movidas que va a tener con los Hutt. Pero... yo, sinceramente, esto que dice que la gente es muy lenta, yo sinceramente veo el efecto WandaVision. El efecto WandaVision, primeros capítulos, no pasaba nada, pero te iba dejando de... cuidado. O sea, ibas soltando la mecha, cuidado, cuidado, cuidado. Va a haber un capítulo que hagan... ponga la cerilla... y va a ser un capítulo final que va a hacer todo... ¡pum! ¡Pum! Nos van a dar un giro inesperado, tipo de Mandalorian, que va a aparecer Luke Skywalker. Seguramente nos pongan algo de ese tipo, vamos... aquí, David Minguez, capítulo 2. Esta es nuestra jerga, suscribirse y todo eso, ya lo digo. Va a haber un giro extraordinario. No te digo yo ni a Ahsoka Tano ni Luke Skywalker, pero va a haber algo que digas: ¡hostias! ¿Qué es esto? Me ha encantado. Luego, por eso, toda la acción del tren, como el robot este con muchas patas, que luego al final parece una araña, juega con los cambios de velocidades, como las especias. Y luego vemos al final algo súper importante. La diferencia que os lo dije en el capítulo de en el capítulo anterior, que era el más... la diferencia entre el mandato Hutt, de Jabba el Hutt, y el de Boba Fett. Boba Fett no quiere ser temido, quiere ser respetado. Entonces le salva la vida y le dice: vale, si queréis pasar por aquí, no pasa nada, vais a estar bajo el... bajo la protección de los moradores de este pueblo, pero a cambio, cuando paséis por aquí, les tenéis que pagar un impuesto y ya está, no os morís vosotros y no os morirán ellos. Porque en cuanto disparéis, os lo voy a devolver por 10. Todas las bajas que les causéis a estos, yo os las voy a devolver por 10. Así que, es un win to win, tú me pagas, yo no te mato. O sea, yo lo firmaría, ¿sabes? Escúchame, no, fírmalo, no seas tonto, fírmalo. No, pero en serio, y ahí vemos ese cambio, o sea, esa mentalidad de Boafé, porque él lo ha pasado súper mal, yo creo. Le ha habido pasar súper mal. Porque se le muere el padre por culpa de un Jedi, se tira toda su infancia intentando matar a ese Jedi y al final lo mata un viejo chocho con rayos. Él no lo mata, no se puede vengar, le queda eso dentro. Está solo, se tiene que buscar la vida todo el rato. Siempre el margen de no morir, porque no cazas recompensas, pues vas a meterte en fregado siempre. Estás ahí al borde de la muerte, como al borde del precipicio, como te descuides, te resbales, válgame señor. Y él intenta siempre negociar, que haya menos muertes posibles y todo eso. Me parece muy bien. Y luego le dan como regalo, como un lagarto que se le mete por la nariz, que le hace como recordar, como soñar. Vemos todo, nos muestran toda la historia de Boba Fett. Cómo sale del gusano, cuando era niño, cuando estaba con su padre, cuando era feliz, cuando no... ¡Wow! Eso me ha gustado, se me ha puesto a piel de gallina, no lo he entendido mucho y está diciendo: ¿qué está pasando? Pero luego aparece un árbol y aparece con la rama. Y con esa rama hace el bastón con el que le vemos en el Mandaloriano. Y también le visten con las ropas estas con el que vemos en el Mandaloriano en su primera aparición post Retorno del Jedi. A ver, me ha encantado, tío. ¿Qué queréis que os diga? Este capítulo me gusta muchísimo. Y luego la lanza esa tribal, de tribu total, con sus costumbres propias, su forma de vivir propia. Empiezan el maestro, porque empieza a mover el palo ese con el que le ha enseñado a luchar, con ese palo. Y luego se van uniendo todos los moradores, me ha encantado. Me ha encantado, o sea, no puedo decir nada más. Es que no me aporta lucha, no me aporta la fuerza, como estábamos acostumbrados en casi todos los... porque incluso en el Mandaloriano... está el... iba a decir Baby Yoda, pero no es Baby Yoda, es... no me sale el nombre, Gregor, o algo así se llama el bicho. Bueno, que es de la especie de este hombre. Pero todo el rato hablando de la fuerza. Aquí la fuerza no aparece, aquí los Jedi los hemos dejado de lado. Y esto también es Star Wars, es que lo digo. Star Wars no solo son los Jedi. Así que bueno, ya sabéis que en esta casa de locos siempre algo copado, loco más. Dale like, suscribiros, ponedme en los comentarios si os ha parecido lento, si os ha parecido rápido, si todo lo que nos muestran es necesario, si tienen un exceso de... mira, me da igual, los moradores de las arenas son gente que viene aquí a joder la marrana, pues me lo ponéis y lo escribís. Que me he emocionado. Ya. Escribí, que es lo que hace que este canal sea de todos. Ya sabéis que os quiero. ¡Hasta luego!